that Leimert Park, the cultural capital of South Los Angeles, received a sculpture, a statue. It represents the history, the legacy of this unique community and all its artistic glory. The piece is a symbol of empowerment. It signifies Black joy, Black pride, the power of our culture. It's an iconic symbol, the Afro pig, and it means a lot of things to a variety of audiences. To an older generation, it represents a culture, a time, an era of civil rights and fighting for it. And to others still, it represents a sound, particular era of music. Well, art is very important because art gives you imagination to move forward and make yourself a better person in life, because art is one of the greatest things in the world, and we need that. Art is important because it speaks to our values. It gives people something to identify with. They see their stories represented in public space, and they feel empowered to make their communities the places they want to be. And they feel connected to their communities, which is the most important thing, because communities are what they are because of the people in those communities. So today, we really launched the project, which will be here through May 4th, with a series of activities that really celebrate, first of all, Black History Month, but Los Angeles and, you know, the equity that we're all working towards. Councilmember Kern Price sat down with our very own Maria Hall Brown to discuss his planned upgrades to bring the neglected area of Slauson Corridor back to life with new park spaces, housing, and commercial activities. Amongst them is Slauson Connect, which he hopes will bring the community of CD9 closer together. Let's take a look. Well, there's one thing you can be guaranteed of in Los Angeles, that nothing ever stays the same. And such is the case with the Slauson Corridor. And things are happening in CD9. I'm delighted to be joined today by Councilmember Kern Price and all of the wonderful things that are happening in CD9 regarding the Slauson Corridor. We have ushered in almost $400 million of investment along this corridor. And so we're excited about the opportunities to bring new park space, bring new housing, to bring more commercial activities, and it's just going to be enhancing an area that has been neglected for far too long. There used to be a rail line that ran that area. The rail line has been discontinued for many, many years now. As we speak, in fact, the rail lines are coming out, and plans are being made for a variety of investments, a corridor that's going to provide opportunities for our families and our kids. You really stepped in and created a thing called Slauson Connect. So Slauson Connect is located on Slauson from Bud Long to Normandy Avenue. It was an unused parcel for Metro. I'm excited to say that some $25 million has been allocated to create a state-of-the-art learning center, a 12,000 square foot resource center, a 2-acre park. We're going to be providing after-school programming. It's going to be a recording studio, of course, landscaping, walking paths, bike paths. And we call it Connect because it is going to literally connect a variety of activities along that Slauson corridor. Councilwoman Monica Rodriguez was first elected to the LA City Council in 2017 during a special election. In the 5 years since, she secured over $183 million in investments for Council District 7. As the chair of the Public Safety Committee, she oversees nearly two-thirds of the city's budget and works closely with the fire and police departments. Maria Hall Brown sat down with the councilwoman to reflect on the past year and look ahead at what's in store for 2022. The first thing I really want to hear about is a space in which young Angelenos can be heard, which is entitled the Youth Development Department. What is it and how is it going? So the Youth Development Department was really inspired by the leadership and advocacy of young people from throughout our city who were fighting for their voice to be heard at City Hall. We've also created the Olivia Mitchell Youth Council.
It will be comprised of young Angelenos between the ages of 16 to 25 years of age, two individuals per council district. These are paid positions because we value the contributions that they're going to be making to help us inform the work that we do within this department. So centralizing all of these programmatic opportunities for young people is not only going to engender greater accessibility for them, but it's also going to have greater accountability for taxpayers for the dollars that are going to be expended in support of young people. Public safety is yes. definitely one of your priorities. What are the topics that are on the table and how are they being handled? For me, one of the most exciting opportunities that we have coming forward is the newest introduction of therapeutic mental health vans that we're going to be unveiling this year, which took some time to get contracted with the LA County Mental Health Department. But these are efforts that are going to help reduce the call load for both fire and police so that they can be performing the duties to which they are best prepared to do. How are the Cool Streets programs working? And what exactly have you been able to gauge how they're helping and what's happening with them? Well, they certainly reduced the heat island effect for about 10 degrees in the areas, and we were prioritizing in my district Cool Street installations around many of our schools. One area in Sylmar, for example, it's adjacent to both our recreation center and one of our local high schools. But in addition to that, it's about building our tree canopy. That is going to help mitigate a lot of the heat in the San Fernando Valley. I mean, as a lifelong Angeleno and Valley resident, the heat in the Valley is no joke. We need to continue to make every effort to mitigate the effects of climate change. We feel it every summer. It's very real, and we need to continue to make greater strides in investing in these types of innovations. Homelessness, of course, is top of mind for everybody. And I know that some programs were put in place into 2021 and there are aspirational goals for 2022 and beyond. But how are the ones that were put in place working? The biggest challenges that we have in the city is, well, you know, we can take these individuals and put them into housing, but without the supportive services, all we're doing is housing some of the challenges of what these individuals are experiencing and bringing them inside. So it really does require the case management and some of the ancillary services that are frankly the obligation of the county. We need greater collaboration and partnership with some of these other governmental agencies in order to see the full success in addressing homelessness. Parks and green spaces for people to gather and children to play in are vital for the well-being of any community. Councilmember Kern Prize dropped by Channel 35 to share his latest park enhancement projects, such as a new skate park, dock park, and also a baseball and football field. CD9 is committed to helping its residents enjoy the outdoors. Well, author, journalist Marty Rubin said, parks and playgrounds are the soul of a city. And that is definitely the thought and feeling of my guest today. I'm delighted to be joined by Councilmember Kern Prize of District 9. Since 2013, we've allocated almost $60 million improving our parks, creating new parks, creating playground areas, walking paths, places where families and kids can really enjoy the outdoors. Last fall, we opened the Trinity Skate Park, the second skate park that we've had in CD9. And we were able to do so with the enthusiastic support of the parents in the area and, of course, the kids. They were very excited. We've done improvements around the park, better landscaping, better lighting, enhancements with playground equipment. South Park and South Park Recreation Center. Over 100 years old, very historic. We recently had a ribbon cutting on a new football field, two new baseball fields. We are excited about the opportunity to continue our work at South Park. While there are dog parks in other parts of the city, there was not one in CD9. And so we were very excited to be able to create one at the Ross Snyder recreation area. We're going to be enhancing the fitness area for neighbors, better lighting, better security, more landscaping. Again, creating an environment that will be very safe and secure for family and friends to have fun. Really demonstrating that to the community that we care. Enjoy the food and activities of the 4th annual Maslenitsa Festival. Join the virtual safari Thor's Reptile Family,
or discover the poetry collection Customs via the Pen Out Loud series. All this up next on Things to Do. The City of LA's Department of Cultural Affairs invites you to the 4th annual Maslen Itza Festival. The event will be held in Tarzana's Community and Cultural Center Park. Maslen Itza is the oldest surviving Slavic holiday, dating back to as early as the 2nd century. It's a great chance to eat blini, a thin buttery pancake that is popularly connected to the festival. This family-friendly event will also feature traditional folk concerts and dances, crafts and games for kids, and costume exhibitions that reflect the cultural heritage of the holiday. The 4th annual Maslen Itza Festival happens on Sunday, March 6th from 12 to 4 p.m. at the Tarzana Community and Cultural Center Park. For more info, call 323-547-2559 or visit culturela.org/events. The LA Public Library has partnered up with certified animal trainer and educator Thorsten Pape for an exciting event via the Benjamin Franklin Branch Library. Thor's Reptile Family will bring the safari to families virtually. It's not hands-on, but it's a really up-close and personal experience for reptile lovers. Join Thor as he introduces kids to various types of lizards, turtles, and snakes. It's a mix of education and fun. Check out Thor's Reptile Family online on Thursday, March 3rd at 4 p.m. For registration, visit lapl.org/events. Join National Book Award finalist Soma Sharif for a discussion of her second poetry collection, Customs. This virtual event is part of the Pen Out Loud series, which focuses on amplifying diverse voices and convening vital conversations with authors. The organization, PEN, was formed in 1922 to protect free expression in literature. Sharif will be joined by poet and scholar Kaveh Akbar in this discussion. Pen Out Loud with Solmaz Sharif happens on Thursday, March 3rd at 5 p.m. For the link to this virtual event, visit culturela.org/events. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
señora secretaria. Pasamos la lista. Resoluciones recomendadas para ser aprobadas. Le mueve el señor Blumenfeld, la segunda, señor. Siguiente, hoy es martes, es hora de saludo a la bandera. Nos ponemos de pie para el juramento a la bandera. Es un momentito un poco, está difícil el día hoy, así que señor O'Farrell, por favor, si no se guía con el juramento a la bandera. Estamos en la espíritu de la gente de Ucrania en todos lados, con un corazón de la comunidad de Ucrania en Hollywood. Voy a liderar, ponemos la mano derecha en el corazón y pensamos el juramento a la bandera de Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Señora presidenta, el Consejo querría que todos los puntos sean inmediatamente, si sean objeciones, se será la señora presidenta. Hay un pedido de el artículo número 11 y 28 en el escritorio, sin objeción. ¿Qué es lo que sigue? Del 1 al 10 tenemos que hacer audiencia pública, del 11 al 18 ya se han tomado audiencias públicas, el número 19 al 30 no se han hecho audiencias públicas, se necesitan 10 votos para ser consideradas miembros. ¿Desean llamar algunos de estos artículos especiales? Sí, señor Buscaim, el punto, querría hacer comentarios. ¿Alguno otro especial, señora Rodríguez? Sí, el 11. ¿Algún otro? El 14, ¿ha habido un pedido de parte del señor Carret? ¿Es para comentarios? ¿Alguno especial? Doce, trece, cerramos los votos y tabulamos. 11 sí. Señora secretaria, quisiera ahora el número 14, que ¿alguien lo puede secundar? Secundada por el señor Rodríguez.
Vamos ahora a votar este punto. Abrimos la lista. El punto 14. Abrimos 11 sí. Señora secretaria, vamos ahora a los comentarios públicos. Como se indica en la agenda, los miembros del público que desean ofrecer un comentario público deben llamar al 669-254-5252 y utilizar el número de identificación 160-535-H466 y luego presionar numeral. Luego volver a presionar numeral cuando se les pide la identificación de participante y una vez que los deja entrar a la reunión, presiona estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, una voz de Zoom automatizada le va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Una vez más, llame al 669-254-5252 y utilice la identificación 160-535-8466. Luego presione numeral y vuelve a presionar numeral cuando se le pide la identificación de participantes. Una vez que la deja entrar en la reunión, presione estrella 9 para pedir hablar. Y cuando sea su turno para hablar, una voz de Zoom automatizada le va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Los miembros del público, cuando es su punto de llamar, digan cuáles son los puntos de la agenda de los que quiere hablar. Tiene un minuto por cada uno, en total 3 minutos, y si lo desea, un minuto para comentario público general. Si no está en tema, en este punto, si no entiende claramente, va a tener que ceder el resto del tiempo. Los puntos que son abiertos es 1 al 10 y el 19 al 30. Cuando sea su turno para hablar, una voz automatizada de Zoom le va a decir que presione estrella 6 para activar su sonido. Si no lo hace, el personal le va a pedir que lo haga, y si no lo hace, vamos a tener que avanzar con el siguiente. Entiendo que pueden estar escuchando la reunión en la computadora, en el canal 35, otro aparato. Cuando sea su turno de hablar, por favor, baje el volumen de los otros aparatos. Pues hay una retroalimentación y hay un retraso, y esto causa mucha confusión si está escuchando en diferentes aparatos. Con esto estamos listos para comenzar los comentarios públicos. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Comentario público general, si tiene un minuto. Buenos días, consejo. Mi nombre es Sam Britton, del Departamento de Energía. No me dejaron hablar comentario público por la comisionados, pero tengo una grabación. Del condado, el señor Buscaino, espero que la persona que llama de 4776, por favor, presione estrella 6 para activar su sonido. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Aquí estoy hablando de la Gran Asociación de Los Ángeles. Quiero hablar del punto 20 y un comentario público general. Si tiene un minuto para cada uno, por favor, comience. Buenos días. Represento 156 billones de pies cuadrados. Nuestros miembros
contribuyen para en los corredores de las promociones de la ciudad. Estamos pidiendo quitar la moratoria que se puso por emergencia. Va a ser en el segundo aniversario de la pandemia. Gracias por su liderazgo. Hemos podido hacer que esto funcione. A veces que está más suave el COVID-19. Vimos que la gente vuelve a sus restaurantes favoritos y han ido al Super Bowl. Y ahora podemos quitarnos las mascarillas. Por último, podemos volver a la normalidad. Las cosas han vuelto a normalidad. Me parece que lo perdimos. Si vuelve a llamar, le daremos un minuto adicional. Ahora deberemos continuar con el siguiente llamado. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Mary Celina y quiero hablar del punto 20. Si tiene un minuto, por favor, comience. Vivo en Honest Monsters, en la ciudad de Los Ángeles. Mis propietarios ya no pueden mantener las regulaciones. Por 2 años hemos dejado a los inquilinos a que vivan gratuitamente pagando los mantenimientos. Hemos invertido horas de nuestros horas haciendo solicitudes y haciendo websites, tratando de conseguir actualizaciones, buscando por sitios. Mi esposa y yo somos dueños de una propietaria. Y se nos oyen, creo que dijo $40,000. No podemos hacerle un juicio, tiene una moratoria, no podemos hacerle juicio. Todo lo que podemos hacer es esperar y ver cómo se apilan las cuentas. Una vez más, vamos a tener que pedir el dinero de nuestro presupuesto para mantener a nuestra propietaria que no podemos utilizar para generar ingreso. Yo apoyé las regulaciones al principio y creo que estas protecciones son cruciales para la ciudad, pero no puede estar esto a costa de los propietarios. Gracias. I forgot about this. La persona que llama del 1225, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi número es Lucy Hahn y quiero hablar de hacer un comentario público general. Absolutamente tiene un minuto. Por favor, comience. Buenos días, miembros del Consejo. Tenemos más de 400 firmas de los constituyentes con respecto a la reserva ecológica del Balona Creek, que han estado dejando a el señor Bonin habla tan rápido que es imposible. En esas áreas dice que hay tiroteos, que hay drogadictos y que ha habido todo eso está declinando. Bonin, por favor, persona que llama del 6313, presiona estrella 6 para activar su sonido.
encuentra ahí? Vamos a avanzar con el siguiente. No sé de qué punto estoy hablando, estoy en el teléfono. Esto se trata de las ventas en las calles. Tenemos un grupo que se les permite, porque es parte de su cultura. También es parte de la cultura de África, América, desde la época. No pueden ahora tener diferentes medidas que otros. Tenemos que cumplir con esto, cumplir con todas estas regulaciones, mientras vemos que otros se ponen ahí y operan sus negocios en la calle sin ningún problema. Debe ser justo para todos, no solamente para una cultura. Estoy cansado de escuchar, oh, es su cultura. También es mi cultura, es todas las culturas. Si vas a viajar por el mundo, vas a ver vendedores en la calle en todos lados. Si es bueno para uno, con Balonia puede ser que todos limpien su lío y denles un lugar donde estacionen. Tienen que forzar a estas personas que cumplan, que sean más, que tengan más higiene de las que hay. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Buenos días, miembros del Consejo de Los Ángeles. Mi nombre es Diane Robertson y estoy llamando para hacer un comentario público. Estoy en el Distrito 10 y estoy llamando para demostrar una fidelidad a la democracia y a la transparencia. Los constituyentes del Distrito 10 y de todos los otros distritos, nuestros representativos deben hacer todo para inspirar confianza y no escepticismo y duda. Les pido que se compromisan con hacer participar a los miembros del distrito para que puedan participar en la debería haber audiencias abiertas, debería haber una discusión acerca de criterios de elección y para hacer la continuidad en estas circunstancias tan difíciles. La persona que llama del 2515, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, ¿de qué puntos desea hablar? Es muy difícil escucharlo. Creo que dijo un comentario público general. Le daré un minuto. Por favor, comience. Estoy llamando. Es muy difícil escuchar. Está hablando de los pequeños negocios, de las minoridades. Que no hay oportunidades iguales para los vendedores. Gracias. La
persona que llama del 6313 presiona estrella 6 para activar su sonido. ¿Se encuentra ahí? Aparentemente no, así que vamos a avanzar con el siguiente. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Soy del Partido Libertario, quiero hablar del 20 y un comentario público general. Tiene un minuto para cada uno, por favor, comience. No puedo creer que la gente está llamando y que no les están dando las gracias por esos mandatos y por esos moratorios. La verdad, todos estos mandatos y moratorios deberían terminar. No, ya no hay más crisis. La crisis fue creada por ustedes. Ustedes son los que terminaron cagando tantos negocios. Ahora, lo que queda, le están pidiendo que paren. Esto realmente me está matando. Voy a hacer comentario público general. Si están cansados de estos mandatos, por favor, júntense con nosotros a medicalfreedom.com. Viendo que esto no está funcionando, estamos rodeados de condados y ciudades que han tenido esta gente. Gracias. Por favor, diga sus nombres y los puntos que desea hablar del 19 al 30. Y un comentario público general, por favor. Sí, 3 minutos para los puntos y 1 minuto para el general. Gracias, señor Powell. Buenos días a todos. Pide la disculpa al señor Autry Martínez por su falta de respeto. Es una desgracia para las mujeres. El 30. El roadmap es realmente el mapa para más desamparados, 50 desamparados en las calles. Y estas personas no tienen idea. Son un montón de ladrones, criminales, corruptos, políticos que están haciendo dinero. Estoy encontrando de tomar cualquier fondo federal y dárselo a estos criminales. El roadmap de la ciudad es un mapa para más desamparados. ¿Cuántas mentiras tenemos que escuchar públicamente? Ron Galperin, el controlador de la ciudad, condujo una audición de HHS y ahora hay más de $830,000 en un proyecto por cada unidad. Criminalidad más allá de lo que todo que se puede creer. Ron Galperin, no. Ron Galperin, el controlador de la ciudad, dijo que es una desgracia que algunos de estos proyectos han sido costado más de 70,000. Nosotros, el anoréxico, ¿quién se tildó? Mintió el otro día. Dijo que hay un. Este es el controlador, Ron Galperin. $836,000 por unidad. Esto no soy yo hablando, este es el controlador de la ciudad, el que lo dijo. No deberían tener ni un penny de reservas federales.
Ridley Chávez debería haber estado en la cárcel hace tiempo ya. Son criminales que están ahí sentados mirando. Gracias, señor Pablo. La ciudad, el continuo acoso. Están tratando de sacar de negocios a los vendedores en las calles de Lemmer Park en el Distrito 10. Es una desgracia. Martínez, la globo corrupto, dice que el mundo es un lugar que da miedo. El lugar es un lugar más que da más miedo en el momento en que usted entró al City Hall, Martínez, para permitir que esto continúe. Ridley Thomas trató de sacarlos fuera de negocios. Ahora están cerrando los estacionamientos en Lemmer Park. ¿Cómo los negocios van a... ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estacionar? Por favor, diga su nombre, los puntos que desea hablar. Quiero hablar del punto 11. No está abierto para comentario público, pero puede hablar acerca de esto en el punto general. Le doy un minuto para que hable del 11. ¿Puedo hablar ahora? Sí. Por favor, empiece. Mi nombre es Tom Ho y soy un veterano del Departamento de Bomberos. Estoy orgulloso de haber servido al presidente de los bomberos. De parte de los miembros, quiero felicitar a la presidenta de... Está comprometido con los hombres y mujeres. Han trabajado juntos en muchas capacidades. A través de mi trabajo he descubierto que es muy justo y transparente. Más importante, es una líder que debe ser respetada. No tengo duda que ella es la líder correcta para nuestro departamento. Esta es una cita histórica. Diga su nombre, los puntos que desea hablar. Buenos días. Mi nombre es Nirvana Kaur. Y estoy hablando de parte, comentario público general, para terminar el cierre del parking lot, para los pequeños negocios donde sus clientes necesitan un lugar donde estacionar. He vivido en la área de Lemmer Park. Es una cultura negra, es increíble. He creído mis hijas yendo a ese parque, que iban a ir a jugar. Y esto los mantenía en contacto con su cultura. Mis nietas no van a poder disfrutar de esto. Yo lo disfruté, y mis hijas también, simplemente porque la ciudad está tratando de cerrarlos para hacer imposible que puedan prosperar los negocios. Vamos a pedir esa cultura negra que hemos tenido por años en Lemmer Park, por tantos años. Estoy completamente en contra de la comunidad negra. Necesitamos lugares para nuestros clientes que estacionen. Diga los nombres y los puntos que desea hablar. Buenos días. Quiero hablar del punto 20 y un comentario público general.
una vez más estando contemplando una extensión de la emergencia local y de todas las pólizas, que aprecio la acción tomada por la comunidad de COVID-19 ad hoc. La moción de la presidenta, la recomendación, voy a pedir que lo avance el consejo. Hoy es marzo del 2022, ya estamos en el tercer año de la pandemia. Es crítico que el consejo toma pasos inmediatos y esto va a poner diga su nombre y los puntos que deseaba hablar. Estoy llamando para hablar de comentario público general. Pienso que el área de Lamar Park, que está utilizado con los vendedores de las calles que reciban debido a al proyecto de construcción, le estamos desplazando el mercado de fin de semana de africano, afroamericano. Tenemos que asegurar el continuo del marketplace. Tenemos Koreatown, Chinatown y otras áreas. Y es hora de apoyar una área para los ciudadanos descendientes de africanos. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Buenos días. Quiero hacer un comentario público general. No tengo el número, pero soy ministra. Y rezo que ejercite justicia e integridad en sus tomas de decisiones, considerando el Distrito 10. Le pedimos que implementen una comunidad que esté en el derecho constitucional de los ciudadanos de Los Ángeles, poder participar, que puedan ir a forums para la comunidad, de maneras en que el pueblo sea escuchado. Recuerden, miembros del consejo, están sirviendo al pueblo. Que prevalezca la justicia. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Diga su punto. ¿Es Eric Brevan? Quiero hablar de el 19:30 y un minuto para el general. Por favor, comience. Quiero primero decir
El punto 11 no está abierto para comentario público, salvo que lo quiera hacer en... ¿Me puede recordar? Quiero felicitar al jefe de los bomberos. Esas personas que siempre llaman. Es importante saber que Bonin, que está siendo atacado por los que viven en los vehículos. Él ha hecho muchos miles de señal. Señor Prevan, claramente no está hablando un tema una vez más, porque lo vemos. Y el 13. Vamos a mandarlo a comentario público general. No puedo hacer esto. Estoy tratando de... No, sí, estás escondiendo todo lo que no querés que hable. Eso lo entiendo. No querés que hable de... Nadie va a hablar de Caret dándole, creo que dijo 60,000 a la policía. La comisión del Costa. Los baños siguen cerrados en el metro de LA County. Deberían ver. Mayor James dijo que no quiere que el metro... que sea un lugar para los desamparados. Bonin y Carcoña tuvieron que salir antes y se perdieron esta conversación, donde hablaron de código de conducta. Gracias, señor Prevan. Bueno, concluimos ahora el comentario público, así que vamos a votar ahora en los puntos del 1 al 10. El 19 y del 21 al 27. Por favor, pasamos la lista para votar. Cerramos, tabulamos. 14, sí. Bien, entonces ahora vamos a avanzar al punto número 11. Señor Lee, disculpe. Dice que el 29 es urgente, sin objeciones, ese era el orden. Ahora sí, vamos al 11 que estaba en la mesa. Quiero invitar al diputado, al jefe de diputados. Creo que tenemos otro invitado, si quisiera venir a la reunión. Pues estamos por... votar para esta nominación, si se encuentra en la reunión virtual, por favor avísenme. El jefe diputado. Miembros, estamos dándole unos minutos al...
¿Nos puede escuchar? Yes, I can. Sorry, I had to switch camera. It wasn't working. Qué bueno que esté aquí. Gracias por estar. Estamos aquí para confirmar la nominación de la jefa Qualley. Es tan importante tener, estamos el primer día de la historia de las mujeres. Nuestro departamento de bomberas han estado, creo que mejor, más de 400 años sin tener una mujer como Chief Qualley. Se hizo famosa en el como una gran líder, una gran trabajadora, alguien que nunca se retracta de un desafío. Su dedicación en el departamento, muchos de sus títulos de trabajo, es un más Alice First. Estoy muy impresionada por su compromiso de hacer lo mejor posible la institución de los bomberos, y sé que en los próximos meses la presidenta Qualley va a hacer un trabajo increíble. Tenemos que reconocer todo lo que ha hecho por el departamento. Sé que las pequeñas niñas de la ciudad la están mirando, sabiendo que un día ellas también pueden ser la jefa de los bomberos en Los Ángeles. Es realmente un honor estar aquí y votar sí a medida que señor Coretz y luego la señora Rodríguez. Este es un día notable para la ciudad de Los Ángeles. Confirmamos que mi amiga, mi aliada de Chief. Estoy muy orgullosa que la ciudad de Los Ángeles continúe tener el mejor liderazgo del país, liderando el departamento de los bomberos. La jefa es una condecorada bombero, y es muy respetada por todos. Y este es un momento, ocasión realmente importante. Estamos muy orgullosos de nuestro departamento de los bomberos. Y estamos deseosos de ver su liderazgo, con sus felicitaciones. Señora Rodríguez, y seguida con el señor Buscaimno. Gracias, señora presidente. Esta ocasión no puede ser más especial. Como la hija de que era un condecorado también bombero, pero más importante como mujer. Se representa no la excepción, sino la regla de lo que es el talento, la tenacidad, la determinación e inteligente representa. Es un departamento del que todos estamos tan orgullosos, porque los hombres y las mujeres que trabajan incansablemente para servir a nuestra ciudad, pero ella se ha ganado su reputación por ser siempre estar bien informada de todos los aspectos de su trabajo, contiene el respeto de sus pares, y esto continúa lograr este rango tan prestigioso y elevado. Así que quiero felicitarte y darte las gracias por nunca darte por vencida. Pues sé cuán difícil puedes llegar a ser en estos medios, Para mí es una increíble fuente de orgullo en este día tan especial de historia de la mujer, marcar este momento en la historia para nominalidad. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que has hecho para llegar a este momento, pero aún más entusiasmada estoy acerca del trabajo que vas a tener. Has sido alguien que no solo y sigues
manteniendo esa puerta abierta de tantas, para que muchas otras mujeres sigan. Solamente hay un, no escuché el porcentaje. No puedo estar más orgullosa y entusiasmada de ser parte de este momento histórico. No tenemos duda. Tantos tenemos el privilegio de trabajar en sitio y ella es un notable líder en el departamento. Felicitaciones. Señor Buscaino, seguido por el señor Lee. Señora Presidenta, yo también quiero apoyar.
esto es algo que la gente no piensa en términos del rol de alguien en el departamento de bomberos. Estoy feliz de que vas a ser nuestro nuevo jefe y tienes mi voto positivo. Estoy tan feliz de estar votar. Realmente espero, siempre quería que llegue este día de ver a una mujer como jefa de policía. No sea una excepción, pero algo normal, y usted es el primer paso. Quiero dejar de saber que gracias, estamos muy felices. Este es un honor apoyarle y reconocer el éxito. Y hay una cosa más que hay que reconocer en este momento, es que estás rompiendo otro. Eres también un miembro del LGBT. Y vas a ser ahora nuestra jefa de bomberos. Eso es increíble. Como miembro también de esa comunidad, quiero felicitarlos y decir cuán orgullosos todos estamos. Representas lo mejor de lo mejor. Más allá de su género, su orientación, eres un bombero notorio, increíble. Uno de los felicitaciones. Estoy muy feliz de entusiásticamente votar sí para su señalamiento. Señor Bonin, seguido por el señor De León. Gracias, señora presidenta, y felicitaciones. Es un día fantástico. Estamos tan orgullosos. Quiero hacer eco de los comentarios del señor. Mi orgullo y admiración por usted. He pasado mucho tiempo trabajando en los últimos años con varios diferentes jefes de bomberos, pues mi distrito es de mucho riesgo. Cuando se señalizó su la persona correcta para el momento correcto. Estoy entusiasmada. Esto fue una reacción genuina. El departamento, en los últimos años, hemos tenido varios problemas. Tú eres la persona correcta para manejar esto. Felicitaciones. Y esta es la... Señor De León. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si muchos saben, pero... en el 88, hace un par de décadas, habían 16,000 aplicaciones, y la jefa Crowley, cuando era muy joven, una mujer, ella estuvo entre los 50 primeros. Pueden imaginarse. Generalmente, también quiero
reconocer. Que a medida que hablamos las pequeñas villas en Estados Unidos de América, trabajamos y las cosas que hubo que solucionar, lo que me impresionó fue, hubo un problema, tú fuiste flexible, tuviste una mente abierta, tratamos de encontrar soluciones que funcionaran para poder conseguir nuestra meta. Quiero asegurarse que los amparados y los no desamparados estuvieran seguros, sin ser rígidos, sin ser ortodoxos. No todo está inscrito en piedra, es la flexibilidad. Así que nuestro objetivo, que era poner un techo sobre la gente, fuimos exitosos, trabajamos juntos. Eso significó mucho, así que quiero dar las gracias por esto. Quizás sido una huella. Gracias a toda esta pequeña villa que tenemos en el distrito 14 y también en el 1, esto es histórico. No sé, no conozco Nueva York o Chicago o otros lugares, pero somos la ciudad segunda más grande de América. Y tenemos la primera mujer, la primera persona, no quiero ser presuntuoso, pero que es realmente una barrera histórica que ha sido quebrada. Desde el fondo de mi corazón, todos los constituyentes nos hacen muy orgullosos. Tú sabes que la historia de los departamentos de bomberos de Los Ángeles nunca fue una historia que fue inclusiva, que haya reflejado diversidad, no ha tenido una historia que básicamente hayan abierto sus puertas. Y ahora tenemos nuestra próxima consejera, Julián Rodríguez, que es un abrir las puertas para permitir que todos sean partes del gran departamento de bomberos. No dependiendo de cuál es tu apellido o quiénes son tus, sino aquellos que quieren ser partes de los increíbles hombres y mujeres. Estoy segura que hay muchas mujeres. Sacamos el sombrero y felicidades. ¿No ha habido ningún otro miembro? ¿Quiere decir unas palabras? Sí. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta y miembros del consejo. Aprecio sus palabras tan amables y alentadoras. Esto significa mucho. Estoy honrada por ser considerada una nominada para esto. Estoy orgullosa de representar a cada uno de los 3,779 civiles y de nuestro departamento que están verdaderamente dedicados, comprometidos con la misión de preservar la vida y las propiedades. Como la próxima jefa de bomberos, mi prioridad va a ser asegurar de que servimos la comunidad en esta gran ciudad, que aumentamos y apoyamos la seguridad de los bomberos, que promovemos y demandamos un medio ambiente de trabajo que sea libre de acoso, de discriminación. Nuestros esfuerzos serán maximizados para asegurarnos que hay equidad, inclusión en todas las pólizas, en todos los procedimientos y en todas las prácticas. Construiremos y apoyaremos las tradiciones positivas. Les aseguro, como la próxima líder, de que voy a trabajar con transparencia y con integridad máxima con las organizaciones de sindicatos y los líderes de la ciudad y las comunidades locales. Y a medida que avanzamos con la próxima generación, una nueva era, hay una oportunidad de crecimiento, de innovaciones, de responsabilidad.
mi inclusión sistémica. Estoy lista, puedo hacerlo, de guiar esta organización y gracias por la oportunidad. Gracias. Ahora sí vamos a votar. Sí, felicitaciones. Gracias por su apoyo. Ahora avanzar con el número 20, que fue considerado especial para comentarios con el señor Buscaino. Este viernes va a marcar dos años completos. O sea, que el señor Garcete declaró de emergencia. Como dije las últimas veces, ha cambiado todo mucho. Una gran cantidad de personas fueron, hace un par de semanas fueron al Super Bowl con miles de, se han emergido nuevos tratamientos. Las vacunas están todas disponibles y los porcentajes de vacunación. Sin embargo, tenemos todas estas órdenes, ordenanzas, todas estas pólizas que están ligadas a la continuación del estado de emergencia. Quiero señalar un reporte del CEO que dice claramente la declaración de estado local de no. Algunos miembros tienen unas preocupaciones de que no esté extendiendo la orden de emergencias y que no reembolsarán el dinero de FEMA, pero ese no es el caso. Esta emergencia está abierta. Es tiempo de avanzar. Colegas, creo que los llamados que tuvimos antes, las historias que escuchamos, no solamente de los que llamaban, correos y estar ahí en la comunidad, uno escucha, esas historias son reales. Lo que la ciudad ha hecho para proteger al pueblo al principio de la pandemia hasta este punto es increíble, admirable. Pusimos todo en seguridad, protección, para que las personas que los estaban echando del trabajo fueran protegidos y no encontrarnos enfrentando aún más desalojos. Pero las historias que siempre están escuchando, ahora estamos subiendo los precios. Estas personas, estoy hablando de las quesas, de esos como moms and pops que tienen dos, tres unidades que no han pagado durante los últimos dos años. Y están luchando para poder sobrevivir, para pagar sus hipotecas y corren el riesgo de perder las propiedades. Por favor, piensen en esto. Esto es algo necesario que todavía para proteger nuestras comunidades. Y para mí, creo que es tiempo de junto con el señor Buscaino, les urjo que voten no a la declaración. Gracias. He revisado los reportes desde CEO del
que es tomar todos los... Voy a votar sí en esta declaración de emergencia, pero espero que esto... Quiero hacer eco de lo que dijo el sentimiento del señor Kerkarian. Prefiero hacer esto metódicamente por cada parte de esto. ¿Qué tengo que decir? Que cada mes, cada vez que esto está en la agenda, hay empujo, un apuro de terminarlo. Esta idea de terminar la protección, y esto me parece que realmente que está realmente mal esto. La mayoría de la gente en Los Ángeles son inquilinos. La mayoría que representamos son inquilinos y no deberíamos estar trayendo un entusiasmo y un... la idea de sacar las protecciones de los inquilinos. Tenemos que ver esto desde el punto de vista de qué protecciones a los inquilinos podemos mantener en lugar, cuáles podríamos aún mantener después de la pandemia. Todos hablamos de que esta pandemia es una oportunidad para hacer cambios sistémicos y tener más equidad en Los Ángeles y asegurarnos que tenemos protecciones. Y yo quiero decir, miembros, que en el comité escuchó el reporte en respuesta del señor Buscaino. Los siguientes puntos del comité que tomamos fue instruir al CEO de darnos recomendaciones en cuanto de buscar soluciones a largo tiempo. Empezamos a hacer ya este a largo plazo. Por ejemplo, la semana pasada, el LHD para reportar las soluciones a largo plazo. Hay mucho trabajo que les pido a todos sean un poquito más pacientes. Por favor, pasamos lista. Yo los urjo a que voten sí.
cerramos, tabulamos. Entonces sí y dos no. Gracias, ahora vamos al 28. Le damos a Itia para traer a un invitado especial, la señora Dana Brown. Hola Dana, ¿nos puede escuchar? Sí, puedo escucharla. Qué bueno verlas. Miembros, estamos aquí para confirmar el señalamiento de Dana Brown. Como dije antes, con Chief Crowley, es perfecto que hacemos este el primer día de la historia de... Estoy tan entusiasmada por la señora Brown. Si todos saben quién es ella, ella es más que calificada para ser la siguiente gerente general en el departamento de personal. Tienes un gran trabajo frente a ti. Cuando hablamos de la capacidad de contratar individuos rápidamente y efectivamente, sabemos crear un nuevo futuro. Gracias, mi amiga. Estoy tan feliz y de que hayas aceptado servir en nuestro... Darte las gracias, señora Price, y luego el señor Kretz. Señora Presidenta, sí, también quiero saludar y ponerme de pie el señalamiento de sé que es tremendamente calificado para servir en su capacidad. Ha sido una buena jugadora en el equipo del City Hall, sirviendo a los ciudadanos y también a los animales. También apreciamos su compromiso. Has demostrado la confianza, la sensibilidad, el deseo de escuchar y la capacidad de que las cosas se hagan. Así que estamos súper entusiasmados de que hayas sido nominada. Eres la mejor mujer. Realmente estoy esperando poder asistirla. ¿Quién estás representando el tipo de diversidad, de equidad, de sensitividad que se merecemos? Estoy feliz de felicitarla, de apoyarla y deseándole buena suerte. Señor Koretz y luego la señora Rodríguez. También me levanto en apoyo. Por años ha estado subiendo en sus... Por más de 35 años, contribuyendo increíblemente. También es la única probablemente empleada de la ciudad, aparte de mí, que pasa tiempo igualmente tanto en animales como en las personas. Más recientemente fue la gerente general de los servicios del animal, que es uno de los trabajos más fáciles del City Hall. Tratar con constituyentes difíciles y con cuestiones de personal sensitivos, y mostró su experiencia y su talento en ambas. Mi única cosa que me arrepiento es que solamente ha sido gerente general solo por 9 meses, y ese departamento va a sentir una gran pérdida, la verdad. La pérdida de un departamento es la ganancia de toda la ciudad. Estoy muy entusiasmada de que esto es nuestra oportunidad, nuestro sueño tenerla literalmente. Probablemente no hay nadie que pueda tomar esto en una noticia tan corta y hacer semejante trabajo increíble. Los aliento a todos en apoyar a Dina. Estamos felices de trabajar con ella en el poco tiempo que me queda y observar su increíble trabajo. Gracias, señor Koretz, señora Rodríguez, y después el señor Gerstassen. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Koretz. Dana,
hay una necesidad tan crítica de tener el liderazgo talentoso que traes al departamento. Tenemos un... No podemos avanzar. Tenemos que hacerlo más expedientemente y reformar y trabajar con nuestro personal juramentado. Tenemos muchos desafíos frente a nosotros. No hay otra persona tan preparada para tomar este trabajo. Acelerar el progreso. No puedo pensar realmente en otra persona. Recuerdo cuando felicitaciones. Los 35 años me puse un poquito nerviosa, pues me pregunto si estamos comprometiendo. No creo que... Felicitaciones. Espero volver a trabajar juntos y espero acelerar la contratación para nuestra ciudad, la fuerza de trabajadora de la ciudad. Felicitaciones. Gracias, señora presidenta. Quiero felicitar a la señora Brown y decir que estoy feliz de que hayas tomado esta posición. Estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Quiero agregar que es especialmente esperanzado que estés aquí en este momento cuando la fuerza de trabajo ha pasado por 2 años tan difíciles. Cuando hablamos del gerente general, no tengo suficiente gente. Las personas piensan que el personal es un departamento, es un trabajo que es... Todas esas cosas son verdad, es importante, pero usted tiene una especial relación con nuestra comunidad. ¿Sabes cuánto más puede cambiar toda tu familia, toda tu casa? Es realmente una oportunidad hacer trabajo en nuestras comunidades, especialmente con mujeres de color, que son las cabezas de familias, que pueda tener vacaciones, que tengan impactos. Estoy entusiasmada de hacer esto en la última. No puedo pensar una mejor manera de celebrar. Veo que no hay ninguno más en la lista. Dana, si quisiera decir algunas palabras. Sí, por supuesto. El señor Gerastasen estaba hablando de cómo hoy es. También es, soy de Nuevo León, es el Black Tuesday, creo que dijo, este es uno de mis días favoritos del año con eso. Buenos días, señora presidenta y miembros. Quiero mis comentarios hacerlos breves. Como indicó el señor Koretz, si hay un trabajo de sueño, este es absolutamente el mío. Vine a la ciudad como secretaria y puse mis estándares elevados. Decidí que, y yo que deseaba esto para mí, así que empezó el viaje. Ha habido tantas personas que me ayudaron. Sobre todo, estoy lista, estoy para hacer una diferencia en un lugar donde he pasado la mitad de mis vidas. Mis objetivos están centrados en
mejorías y desarrollar. Realmente no me parece que estoy trabajando, siento. Gracias desde el fondo de mi corazón por ayudarme a hacer mis sueños profesionales vueltos realidad. Espero hacer esto por muchas, muchas más personas que trabajan para la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias. Con esto vamos ahora sí a votar. ¿14 sí? Felicitaciones. Tenemos mociones para postear y referir. Las mociones serán posteadas en el website de City Clerk inmediatamente después de la reunión para que lo pueda ver el público. Para suscribir a recibir copias de la moción de hoy en su correo. Bien, ¿hay algún anuncio? Señora Rodríguez. Sí, gracias, señora presidenta. Colegas, estoy muy entusiasmada de dejarles saber que nuestras consejas en las aplicaciones acaban de cerrar ayer en la noche, a medianoche, 516 angelinos aplicaron para 30 lugares. Esto es realmente un momento gente joven van a tener formalmente esa oportunidad de ser parte de. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar hace muchos años. Así que espero, sé que cada uno de ustedes van a estar participando en este proceso. Y quería compartir estas maravillosas, buenas noticias, pues esto representa que aún más va a haber y incluir las voces de la gente joven. ¿Miembros, algún otro anuncio? Bien, no hay anuncios. Pues nos ponemos de pie. A mi izquierda, el señor Blumenfeld. Gracias, colegas. Hoy quiero cerrar en la memoria de Marín, Elena Argat y Víctor Madrón. María falleció a los 70 y Víctor el 24, a los 50. Nacidos el 51, Marie era la segunda de siete hijas, muy largo tiempo residente de Canoga. Era entusiasmada de la vida, witty, también incluida también dificultades de su vida. Fue desamparada, experimentó homelessness en la comunidad, viviendo en su compañero de, creo que dijo, 20 y pico, 30 años. Mostró compasión y confort a muchos a través de sus acciones. Mi equipo y también estábamos tratando de conseguirle casa y teníamos un proyecto en mi distrito, en Woodland, para seniors que está pendiente. Si eso hubiera estado listo, ellos hubieran sido los primeros candidatos, pero ella falleció en sus vehículos antes de poder lograrlo. Y después de eso, el 24, también Víctor se murió. María sobrevino por su hija más joven, Virginia, y sus tres hijos. Entonces, nietos.
que esto no sea en vano a medida que hoy recordamos a María y a Víctor, y debemos trabajar con urgencia para conseguir transferir a las personas a un lugar donde puedan llamar su hogar. Que María y Víctor descansen en paz. Señor Lee. Gracias, señora presidenta. Colegas, quiero hoy cerrar en la memoria de Rolf Vaughn, que falleció el 26 de febrero a la edad de 95. Ralph era el hijo de Dosa Manchanjo, una de las líderes más independientes. Las contribuciones de sus padres al movimiento de la independencia de Corea influenció la participación de políticas. También se unió a la Segunda Guerra Mundial y al apoyo de la comunidad coreana en Los Ángeles. Él nació en Los Ángeles y se graduó en la Universidad de California después del bombardeo de Pearl Harbor. Él fue uno de los americanos que sobrevivió esa guerra, y después de esa guerra empezó a actuar. Se volvió un actor y luego apareció en muchas películas y dramas de la televisión hasta mediados del 2000. Hace poco tuvo un rol en como para honrar la legacía de su padre. Dedicó su vida para pasar a la que Ralph Vaughn, uno de nuestros grandes líderes espirituales de la comunidad coreana, descanse en paz. Gracias, señora presidenta. Colegas, hoy quiero cerrar en la memoria de Michael Stephen Genwick, que falleció el día 10 de febrero de este año. Es con un corazón pesado que anunciamos el fallecimiento de Mike Genwick, que ejerció en su casa a los 80 años. Era un amoroso esposo y se lo llamaba un papa. Fue un activo miembro de la comunidad, incluso referí de béisbol. Para la mayoría fue devoto a la iglesia St. Brendan. Siempre daba discursos y nació en New York, donde conoció a su esposa Kathy. Después de graduarse de la Universidad de Niágara, él sirvió en las Fuerzas Aéreas y estuvo en más de 100 misiones en combates en Vietnam. Luego se mudó a Los Ángeles y fue un ejecutivo en la Watson Land, y se compró una empresa de lavado de autos, creo que dijo. Luego consiguió pasaba tiempo con su familia, jugaba al golf, era un hombre generoso y orgulloso que siempre deseaba. No, su legado continuará a través de sus hijos y sus nietos y personas numerosas que él les hizo mentoría, y es sobrevivida por su esposa y sus hijos, Steve, Andrew, Michael, Kate y Joan. Y sus nietos, Tucker, Austin, Kaylin, Kayomi, Joseph, Luke, Thomas, Gavin, Gabriel, James, John Paul y Jacob. También es sobrino por su hermana Carol Rudder. En 1988, cuando yo era un coach en el YMCA, yo le enseñé a la hija, le enseñé de gimnástica. Y era una atleta increíble. Tenía esa conexión personal con esta familia, y recuerdo admirar a esta familia, pues eran una familia enorme, amorosa, y pensaba qué bendecidas son de tener esta hermosa familia amorosa. Recuerdo que su madre, como una verdadera fuerza de la naturaleza positiva para todos estos niños, así que estamos realmente lamentamos muchísimo su pérdida. Señora, es con gran tristeza que hoy quiero cerrar en la memoria de Andrea Lozales, la
directora ejecutiva del hace poco fue la directora ejecutiva de ella era amada por los niños y por los padres de Joy Facas. Muchos son empleados de la ciudad. Andrea Rosales nació en la gran ciudad de Los Ángeles, una verdadera angelina en su corazón. Era muy activa en la comunidad de Downtown LA, del centro de Los Ángeles. Fue una directora por gran largo tiempo en el Centro de Desarrollo de Niños, sirviendo a muchos de los padres de City Hall. Tenía tres centros de educación. Siempre se mantenía informada de todas las iniciativas importantes, informándole a otros y yendo a los comités de las reuniones y promoviendo el bienestar de nuestra ciudad y del pueblo. Esto incluía cualquiera limpiar playas, juntar ingresos, organizaciones sin fines de lucro y todas estas cosas que tenía pasión, su pasión por la vida. Se levantaba temprano para andar en bicicleta y mirar el amanecer, andaba por Koreatown, andaba mochila haciendo hiking por el norte de California, tenía muchos planes para ver los hermosos más lugares de. Lamentablemente se fue de este mundo muy joven, dejando sus amigos y su familia con la tristeza de no escuchar su risa. Deja un esposo, una hija, una hijastra, un hijo, una nieta, hermano, hermana y muchísimos amigos aquí en la familia de la ciudad. Tantos son amigos de gente del personal que la confiaban en ella, que dejaban a sus hijos con ella. Así que conozco un corazón profundo que me pongo de pie para cerrar en la memoria de Andrea. Gracias. Si puedo pedir que me incluyas como un cierre de todos los miembros. Andrea era una persona increíble, a pesar de y también una defensora de los niños. Aprecio también que de su trabajar con nuestros departamentos con muchas renovaciones, tantas de mi personal han confiado en ella para que cuide a sus hijos. Y sé que los niños están pasando un momento muy difícil. Gracias por sus hermosas palabras, la vamos a extrañar. En su memoria continuaremos luchando por los niños y hacer todo lo importante de que el Chalquear se expanda y sea mejor. Gracias. ¿Algún otro? No tengo ninguno. Cerramos la sesión. Door to the storage. It's not just a door to the offices.
It's a door to a new life. And every single day, people just drop in here. They just come to that door and they say, today is the day that I want some help from someone. Today is the day that I'm going to lift my hand up and hope that somebody takes it. And the person who takes it is Hope of the Valley and all of the people who work here to help to guide that person to the exact thing that they need to help them at that exact moment. And so I couldn't be more grateful for Hope of the Valley and all the work that they do here. You are standing at the very first Homeless Services Navigation Center in the entire city of Los Angeles. We built this exactly for that reason, because the lesson that this mural also tells us, and by the way, I need to say this before I talk about that. What a treasure we have in the East San Fernando Valley in having Levi Ponce, one of the great mural artists of our time, living here in the East Valley and contributing so much to all that we've done for public art. You know, not just this mural, but murals that we've done throughout the East Valley. Levi Ponce, more than anyone else, is bringing back murals into the valley as, you know, one of the most important public art forms that we have. This is a place that used to be, you know, one of the capitals of mural art in the world. And we're bringing it back now, and Levi is helping to lead that. And I'm so proud that you and all the artists, Gail, for your modeling and for your artwork here, that you were able to bring this to the people who come into the Navigation Center. Because what this tells us, that the quilt is exactly the right image. Because people, like Levi was saying, people who are new to the issue, or people who all they know about homelessness is what they see when they drive through the area, they see it in a very narrow perspective. They see it on, you know, in whatever their assumption is about that person. And what they don't realize is that every single person living on the street is like a patch on this quilt. Every single person has their own story, their own needs, their own dreams that they have, their own path into homelessness and their own path out of it. And we have to treat them as individuals. That's what this Navigation Center is about. That's what this, I think, mural tells us and reminds all of us, that we have to meet every person where they are, what they need at that moment. And I want to just say one other thing, particular to the transition-aged youth, because this is the part, this is one part of the overall issue of the unhoused that is too often left out of the discussion. And the truth is, County of Los Angeles operates one of the largest foster care systems in the country, if not the largest. And as soon as someone transitions out of foster care, as a society, our basic reaction is, good luck, see ya. And there's no opportunity for that person who's maybe spent 10 years going from home to home to home in foster care to have an opportunity to figure out what they do next. So many of our youth come to Los Angeles because they're leaving something that was traumatic in their home, and they come here. Or they've had some trauma here in Los Angeles and they have to leave their home because it's abusive or because they've been rejected for one reason or another. And we have very few services that are available for them. Places like Village Family Services are a life raft out there in this